creo que fue un tiempo para cada uno. Colo Colo en el segundo tiempo justificó y ellos en el segundo tiempo sufrieron un poco el gran desgaste que hicieron en el primer tiempo. Lo de Católica en el primer tiempo fue muy bueno y nos llevaron a jugar muy cerca a nuestra área por mérito de ellos. Pero bueno, en líneas generales, hoy rescato la actitud del equipo, el cambio que tuvimos en los segundos 45 minutos donde fuimos mucho más inteligentes e hicimos los desplazamientos y volver a ganar. Eso es fundamental para nosotros en una cancha tan difícil como la de Católica. Y ya lo vengo diciendo que tenemos un vestuario ganador. Antes de los partidos veo que los jugadores están muy confiados. A veces verlos también en la semana, miren cómo se va dando vuelta la pelota, ¿no? A veces tenerlo tan bien en la semana y ver tan buenas las prácticas, los tengo que estar ajustando un poco. Todo diferente a lo que ocurría al principio, donde estaba un poco preocupado que no se encontraba lo que uno quería. Por la forma que siguió todo, creo que en línea general no fue un partido en el cual dominamos y fuimos claros dominadores del encuentro, pero la contundencia que hemos estado adquiriendo en estos últimos partidos creo que ha marcado la diferencia por sobre los demás equipos. Hemos sido súper efectivos y a la larga los dos goles que hicimos hoy marcaron ese trámite y creo que Católica por ahí le penó un poquito eso. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, ya Católica nos había hecho pasar un muy mal rato en el clásico anterior acá en su casa. Y teníamos la convicción de que hoy día teníamos que sacar este partido adelante. Como te digo, fue un primer tiempo bastante dudativo para nosotros, en donde lo que mejor hicimos fue defendernos y lamentablemente no engranábamos bien en la puntada final. Pero el segundo tiempo creo que fue mucho más tranquilo, en donde ocupamos bien los espacios, mejoramos en muchos aspectos y aprovechamos las ocasiones que nos creamos.